que ganar. ¡Qué chiva! Buenas noches, qué gusto saludarles. Arrancamos con ánimo, con muchísima alegría, listos para disfrutar una hora familiar, una hora para pasarla súper bien. A todos los que están en sus hogares, gracias. Así es, una hora de mucho entretenimiento y por supuesto una hora totalmente familiar. Y que empezamos dándole gracias a alguien de una vez. Sí, compañero, tenía rato de no verlo. No, que es que hasta hoy volvió. Yo tenía rato de no verlo. Mucho gusto, dale, Mari, dale. Gracias, Mari. Volvió Mari, Tiene como invitada ahora. Ello, vale. Porque ya aparecieron otras. Sí, es que han venido, ¿verdad? Otras nuevas piezas. Que este. ¿Qué movimiento? No, es que, la, es que ha habido reunión hoy, entonces desde temprano la vimos. Bueno, entonces uno siente que tenemos días de verla. Gracias por venir, pero estamos en vivo. De nada, de nada. Estamos tan en vivo que tomémonos la foto ya para subir esta y esta foto donde vamos. Vamos, yo voy aquí. Los saludos de hoy a esta foto. A esa foto, esperamos los saludos. Listo, panda. Linares. Mejor siempre me voy. Siempre saliendo para otro lado. Y arrancamos con... De una vez arrancamos con contraseña. ¿Ya saben cómo son? Muy bien. Amo Fofis. Este es un juego de estrategia, Giovanni. Totalmente. Hay que recordarle a los amigos televidentes, porque solo lo hemos hecho una vez. Yo nunca lo he jugado. Hacemos la práctica. Vea, por ejemplo... Vea, es un juego de estrategia, compañeras y compañeros. Ajá. Hagamos la práctica usted, yo. Okay, por ejemplo, yo recibo una palabra que me van a escribir aquí. Por ejemplo, vienen aquí y me escriben una palabra. Ajá. Yo les voy a decir, esta es la que me dieron. Perfecto. Es esta. No sé si la tiene. Martínez. Ok, yo tengo que venir. Dale. La recibo. Me voy con perfecto. Llego donde Linares. Ese compa fue como que en el primer intento, vamos a ver, yo le tengo que decir algo relacionado con eso, sin decir ningún sinónimo, para que Linares adivine cuál es la palabra. Película. Cine. Sí, ve eso. Hubiéramos ganado 6 puntos. Okay. Somos demasiado buenos. No, mejor no. Pero ¿qué pasa? Si él no lo hubiese acertado, iría Rodolfo, que tiene, que también sabe cuál es la palabra, tiene que decir otra adicional. Sí. Para que Mari la acierta. Si no, entonces venimos acá y vamos hasta primero 6 puntos, 5 puntos, 4, 3, 2, 1 y si no, nada. Ok. Perfecto. Okay. Listo. Ok, vienen las palabras. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar? Rodolfo. Vamos. Nosotros, Rodolfo, ¿no? Dice, Rodolfo. Rodolfo y... Rodolfo tiene que ir a ver. Vamos, Rodolfo, la palabra. Cuidado. Aquí venimos. Tengan cuidado con Rodolfo. Desde Santa Rosa. La palabra de ustedes es esta. No haga las de Vindas, ¿verdad? A ver. Arranca Rodolfo, 6 puntos. Si lo aciertan en la primera, luego iría a Coto. Qué fácil. Si Rodolfo no quiere ser el primero, puede pasarlo a Coto. Ok. De una vez. Vamos de una vez, empieza, Rodolfo. Mari, está fácil. Dice... Hey. Nadie aquí diciendo nada. No, Rodolfo. Rodolfo. Silencio, vamos. Teclado. Piano. No. Ah, sigo ya, yo. Sigo yo. Sí, okay. Sigue usted, sigue. Coto. Internet. Ay. Computadora. Bien. Bien. 5 puntos. Bien. Bien. Para los celestes. Bien. Berlín. Berlín. Ok. Vienen las dos mujeres. Y ahora la que inicia es. Bien, papá. Sería Melin. Vamos, Bien. Melin sería. Bien, 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 bien. Para Rodrigo Solís. Para Rodrigo Solís. Tiene un cumpleaños. Perdón, pero. Tiene un cumpleaños. Puntita de pie de ando. Ok. Estuvo muy bien esta. Esa es la palabra. Ya vieron la palabra. Ahora, viene tranquilo. Arranca Melin. Melin arranca. Ok. Vamos, Coto. Ok. Viene Melin. Pista. Automóvil. No. Perdón, lo que pista. Dijo. Pista. ¿Qué fue lo que dijo usted? Pista. Es que es pista o vista. Pista. Pista. Okay, ya ya lo dijo. Ya no, pista. Ya no puede. Ya voy. Visión. Ojos. Ojos. No. Ok, voy. Merlin. Marco. No. Anteojos. Ay, es que no sé. Otra más que pega. No. Bien. No. Bien, papá. Pero hacen bien, 4 bien. Puntos ¿qué equipo en que esta. Tengo, ¿eh? Bien. ¿Qué equipo que tengo? Arrasando, papá. Rodolfo y Coto de nuevo. Buen equipo.
Buenos días. Ok, vamos, Coto, Rolfo, okay, por favor, siéntense. A ver la siempre dale, confiamos en ustedes. La palabra de ustedes es, y el que arranca Rolfo. Arranca Rolfo, sí, señor. La verdad es que sí. Muy bien, muy bien. Ese equipo celeste o azul hasta el momento. Ya la vio Coto, ya la viene pensando. También Rodo. Esa arranca Rodo. No, Coto. Arranca Rodolfo. Ay. Vamos, Rodo. ¿Eh? ¿Ahí? Lista. Hey. Hace media hora, estamos esperando. Orejas. Gafas. Ok, ok. Orejas, dije. Ok. Ajá. Okay. Ok, Coto. Coto. Ok. Accesorio. Sí. Aretes. Oh. Yeah. ¡Oh! ¡Qué orejas! Impresionante. Impresionante. Aretes. Bien, muy bien. Cambiamos de pareja. Vamos. Rodolfo. De una vez, cambio de pareja. Oiga. Las tres le adivinamos, Mari. Repasemos marcador, Joa. ¿Cuánto vamos? Mari no ha entendido el juego. 14-0. Y la salida. Damer está volando. Cambio de parejas en ese momento. Martínez hace parejas con Solís. Y viene Mauricio, que va a ser pareja de una vez en carrera con el toca. Damer está volando. Dame. Dos. Dale, aquí es entre futbolistas, Joa. Así es. Vamos, Mauricio. Bueno, Solís y Gavas. Oye, es cierto, mira. Es entre futbolistas. Es entre futbolistas. Solo inicia, iniciaría en este caso los celestes, exactamente. Dale. Soli. Esa es la palabra. ¿Tienen? Ya la tienen. Recuerden de nada de sinónimos ni gestos. Ya arranca. Cuando quieras, Soli. ¿Que yo? Sí. Fútbol. Cancha. No. Cancha, dijo Solís. No, ya, va Gavas. Toca, vamos. Escucha esto. Sí. Programa. Ah. Tiempo. ¿Sí? Tiempo. Vamos. Tres. Televisión. Dos. Uno. Solís. Ya la sé. Lo mismo, ¿eh? ¿Puedo decir otra cosa? Otra cosa. Ok. Sí. La banda más fiestera. Solo una palabra queda eliminada. Ah, pero Solís ya no puede ya más. Ya la tenía. Solo ya una palabra. Ya la tenía. Hasta va, yo. Gavas. ¿Qué? Ah, la que sigue, Gavas. Pero no entendí. Esa de Solís no vale. Solo una palabra. Una palabra. 11. De ahí, pero de ahí. 11. Ya le dieron varias pistas. Queda desierta. Queda desierta porque Gavas hizo así. Sí, pero desierta. Ok, gracias. Chuche y Martínez. A ver. Recuerden, una palabra, no pueden hacer señas, no pueden hacer gestos, nada. Esa arranca, Mauricio. Está muy riguroso el tema, ¿eh? Está muy riguroso. Muy. Muy riguroso. Ok, arranca Mauricio en ese toque por el equipo rojo. Ahí están. Ya tienen la palabra. Vienen. Te veo confiado, toca. Sí, 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 ahí va pensativo, pero confiado. Dale. Vamos, Mau, cuando quiera. Perro. Veterinaria. Solís. Solís. El otro. Martínez. Digo Martínez, Martínez. Animal. De perro. ¡Ay! Se la repitió Solís. Se la devolvió. Chunche. Vamos, vamos. Gato. Ya está. Animales. Ya está. No. Dígala, Martínez. Doméstico. Y ahí. Mascota. Bien. Oh, bien, Solís. Puntos, bien, 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 bien. Costó, pero bien. Vamos, vamos, Solís. Mascota. Oiga, es una mapuleada. Es una mapuleada. El equipo nuestro no entendió. Ya. Lo merecemos, hemos trabajado fuerte. Yo no entendí el papel de Rodolfo. Última palabra. Dale. Última palabra. Ahora sí, adivinan Daniel y Mauricio. Mientras leen ahí, okay. Veo concentrado la máquina. Ya, ya la vieron. Sin hacer señas. Ahí atrás también, cuidado, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Ok. ¿Eso yo? Sí. Linares. Presentador. Pero ya había arrancado primero Solís, ¿eh? Había, no había arrancado Mau. No, había arrancado Mau. ¿Yo cuándo arranco? Delante. Ya, es que había arrancado Mau, después Dani, después él, sí. Iván. Y había arrancado Mau el anterior. Ahora arrancó este. Tenemos equipo ganador en este momento. ¿Cuánto quedó esto? De 100 a 0.
¿Cierto? 23 puntos. No arranco nunca. Ver equipo. Para el equipo azul, 0. Para los rojos, es una bafuleada. Giovanni Linares, Alonso Solís, Daniel Martínez, Alejandro hoy. Cotto y Melvin Villarreal. Lado, qué bafuleada. Claro que sí. Saludos para Red Portugués, a Johitan, como le encanta a Johan Bonilla. Y a su novia Vale. A Vales. Valentina, sí. Su novia, que la ama, la adora, la quiere muchísimo. Que se va a casar pronto. Y a Sofi, por supuesto que sí, se casa pronto. Y a Kilo, que es el papá y a su mamita. A Marielo Salas en Santa Cruz, Guanacaste, que es súper fiebre de conexión y que siempre la pasa muy bien. Muchas gracias. Un saludo ahí para mi primo que me estaba escribiendo hace rato. Osvaldo Segura, para su hija Montserrat Segura Rojas, a su esposa y un gran aficionado Manu, don Gerardo allá en San Juan Norte de Turrialba. Saludos para mi familia, a mi mamá de Yanira, a Julio Villarreal, a mi hermana Dayana, Julia Steven y a Leandro y Carlos Cotto de Pura Brasa en Belén. Primillo. ¡Ay, qué golazo! Y saludos a Félix, que nos está viendo, y a Melanie, de parte de Yojita, que le manda un abrazo, un beso también. A María Rodríguez. Atención. Y a Hugo Espinosa, un abrazo. Okay, ustedes ganaron, pero les tengo una mala noticia. ¿Qué? Esta tarde nos llegó a la redacción de Conexión. ¿Qué pasó? Un video de un compañero. No sé si Dios. Será compañero o a partir de ahora ex compañero de ustedes. ¿Quién? No. ¿Quién? Nuestro grupo es. Bueno, yo lo vi ayer. Eso suena grueso. No. Yo vi al abogado de Conexión hablando por acá. Soy Jorge Vindas. Estoy aquí en el canal. Vengo a una reunión formal con Pablo Guzmán, el director de Deportes Repretel, para comunicar que mi molestia de estar en el equipo azul de Solís y de Merlin, porque así como ustedes lo ven, son tramposos y yo no, esa no es mi esencia, no es mi naturaleza, pero me están ligando a ellos como si yo fuera tramposo, así que vine hoy a decir que no me voy a presentar al programa de este martes por la noche si no se me cambia de equipo. Ya hablé con Pablo. Todavía no hay un acuerdo, pero yo no voy a venir en la noche. Qué feo, voy a decir algo. El capitán. Tengo que pronunciarme como capitán de este equipo. Sí. Ya le vamos a poner la fotito. Gracias, Vindas, por lo que no dio, porque no nos dio nada. Nunca. Nunca nos aportó nada. Pero gracias, aún así. Y no lo queremos más en nuestro equipo. Queda transferible. Nosotros tampoco. Ya somos muchos. Y muy dolido, por cierto. Desde el día uno, el señor Jorge Vindas manifestó que en el equipo que quería estar era en el de su ídolo, el capitán. Bueno, veremos qué pasa mañana. Dio esfuerzo. No, aquí no viene. Pero aquí ya está. Aquí ya estamos. Veremos qué pasa mañana. Lo único que les puedo decir es que la decisión no se ha tomado. Pero el equipo rojo. Discúlpeme, nada más. Compañero, entiendo que el señor Vinda tiene un vacante en maquillaje. Okay. Parece que en maquillaje ahí podría. Él podría maquillar. No sé qué va a pasar mañana. O detrás de cámaras en el ring. Es bueno. Lo que siento es que como no viene. Desea siempre estar. Eso manda videos. Y manda... Aunque no venga, siempre está. Ahora yo quiero no perder cámara. ¿Puedo pedir un video? No, vamos primero a los videos selfies. Y después yo pido un video. Y a lo mejor mando videos selfies. No, hoy no hay videos más. Vamos a los videos selfies. Quiero mandar un saludo a Conexión Fútbol y a Alonso Solís, y viva Saprisa, aquí los estoy viendo desde Barrio Socorro. Hola amigos de Conexión Fútbol, soy Derek Solano, y un saludo para el Capi, soy liguista de corazón. Hola Conexión, ¿cómo están? Soy Samuel, siempre veo su programa todas las noches, los admiro mucho porque ya que me encanta el fútbol, de hecho es un muy buen deporte, mi deporte favorito. Quiero saludar a los Solís, aunque no soy morado, y a Merlin Villarreal. La quiero, los quiero a todos. Saludos cordiales desde Candelarita Fiscal, ahí a todo el elenco. Excelente Chunche, Alonso, Gabas, pura vida, y el gatazo negro.
Hola, hola familia de Conexión. Yo quiero mandarle un saludo a todo mi equipo azul, a mi hermanillo Vindas, a Merlin y por supuesto al Mariachi Solís. Recuerden que ustedes pueden mandar sus videos selfies al 8709-0606 cada día. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. No vino pero mandó la mano también. Con increíble, sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Vamos, muy agradecidos. Y ya estamos ahorita con el reto viral. Pero antes del reto viral, esta noche es una noche muy bonita porque tenemos un invitado que está aquí esperando. Vea, hace menos de un año todos nos sorprendimos porque nos llega la información que estaba en cuidados intensivos. Sí, estaba muy mal. Y decían que no se sabía si iba a salir o no de esta. Y realmente fue un impactante, ¿verdad? Algunos compañeros, jugadores que estuvieron con él cerca, estaban desesperados a ver qué era lo que estaba pasando. Y el pronóstico fue reservado. A su familia, no sabemos si va a levantarse de esta o no. Y eso fue hace menos de un año. Y 5 meses después, o 6 meses después, ya estaba haciendo ejercicio, ya estaba corriendo. Sí. Hoy está en un equipo ayudando a una gente de triatlón en Belén, haciendo nuevo ejercicio. Y hoy está jugando con nosotros, ¿sabe quién es? Sí, yo no sé quién es, pero presentémoslo como se lo ofrece. ¡Álvaro Becén! Eso, Álvaro Becén. Qué gusto tenerle acá y qué campeón. Bueno que está de nuevo acá en conexión con nosotros. Más adelante nos va a contar todo, un poco, por lo menos, pero lo que acabamos de decir es real, ¿verdad? Ok, sí, totalmente. Primero que todo, un saludo a los televidentes y bueno, muchas gracias por recibirme acá. Y sí, no, ¿cuál? 6 meses. ¿Cuánto? Al mes ya estaba pidiendo puerta. Oh, no, porque fue una bendición. Sí, fue una bendición y un milagro. Bueno, y está milagro que hoy viene aquí y dijo: Yo juego. Y empezamos con Alvarito, que va a estar con cuál equipo. ¿Con estos? Con los rojos. Siempre ha sido morado. Usted decida. Le vamos a dar chance que decida: ¿con aquí o allá? Este lado. Con los compas. Los que no jugamos tierra. Alvarito, ¿cómo? Vamos con el reto viral. Hay que hacerle así. Ok. En ese primer reto viral viene Mauricio contra Merlin. Recuerden, no hay que dejar que haga los dos. Ya gané. Prácticamente. Contemos. Vamos, estamos iguales. Estamos iguales. 3, 2, 1, vamos. Merlin no la ha tirado. No. Merlin no la ha tirado. Tiene que tirar al mismo tiempo. ¿Vamos a tirar al mismo tiempo? No, lo estamos viendo. Pero yo ando en tacones también. Vamos. Bien esto. Vamos arriba. 3, 2, 1. Globos arriba. No. Ya ganamos. Gana Merlin. No le dieron tiempo de agarrarlo. Coto viene para un lado. Fofo, fin. Que tiene un estilo único, Fofo, ahí, medio tiesito. En los brazos. Oiga, aquí tengo el aire, ¿verdad? Buena nota. Ese es el huevo de Rodolfo. Pura vida con el aire. Vamos a ver. 3, 2, 1, arriba. Véalo, raro. Vamos, Coto, vamos. Como era profesor Girafales. Véalo. Arriba. ¡Ey! Se le fue a Rodolfo. Ok, gana Coto. Coto muy fuerte. Bien, Coto. Bien, Coto. Fines de Peter Pan que se trajo Coto el día de hoy. Bueno, vamos. Siguiente. El señor Alejandro Coto. Vamos. Y Sol Miss Clásico. Sí, está difícil esto. Sí, está difícil. Álvaro dijo, voy a ver otro más para ver cómo es. Vamos, 3, 2, 1. Ya empezó mal Solís. Vamos, Solís. Eso es. Venga, vas. Hasta los momentos muy bien. Venga, sigue todavía, no ha caído. Ahora sí, viene. No las pierda de vista, Martínez, nada. Martínez y Álvaro. Ahí arriba, que no las pierda de vista. Martínez y Álvaro, vamos a ver qué tal le va. No se acumula tiempo del otro para uno. No, vamos. Martínez aquí. Vamos, Álvaro. Martínez, no la sufra. Sonría. Vamos. 3, 2, 1. Arriba.
En vos confío, Dani. Vamos, ganó Martínez. Segunda vuelta. Esas bolas tienen helio. Sos grande. Entonces, ganaste. Un saludo ahí. Chuchi Merlin, segunda vuelta. Chuche, arriba, vea. Otra vuelta, Chuche. Así, vea, para arriba. Vamos, Merlin. Al mismo tiempo, el encuentro lo vamos. 3, 2, 1. Así. Bien. Ahora sí, ya el Mauricio lo veo más controlado. Opa, opa. Bien, Merlin, corre, corre. Cayó primero Merlin. Vamos a ver la repetición. El bar, el bar. Yo quedo con esa patada, me salvé. A ver. La de Merlin al fondo. Ahí está, cayó primero. Cae primero la de Merlin. La del fondo. Uy, cayeron iguales. La roja. La roja cae primero. La roja. La de Merlin ahí. Yo le digo cuando cae la de Merlin. Usted me dice. La de Merlin cae. Chunche ya. Cayó primero Chunche. Bien. Gana Merlin. Giovanni, no estás viendo bien, hijo, ¿eh? Estoy pegado a la pantalla. No estás viendo bien. Está tirando. Yo creo que hay que pedir revisión de dos bloques. Ok, vamos. Yo me voy a quedar aquí en el bar. Ok, perfecto. Empezamos. 3, 2, 1. ¡No! ¡Uy, Dios mío! Bien, bien. Arriba, arriba, bien derecha, eso. Izquierda, derecha. Coto, bien. La tómela, Coto, tómela. Tómela. La primera. No, fue una celebración. ¿Qué pasó, no? Tómela, la primera vez que gano esto. Se ve lo más vacilón, Rodolfo, jugando eso. 3, 2, 1. La máquina va bien. Uy, uy, Capi atrás. Bien, Capi, atrás, ahí se le cayó a Solís. ¡Bien, ya! ¡Cayó la de Solís! Vamos a repetición, a ver. ¡Increíble, se le cayó a Solís! ¡Vamos a verlo! Primero la de Gabas. Vamos a ver. Sí. Claro. Ahí está, rojo. La de Gabas. ¡Ok! ¡Ganamos, entonces! ¡Ganamos! Ya ganamos. El Álvaro contra Martínez. Vamos, sí. Álvaro. Tengo fe. El aire es jodido. Híjole. Acá. Podemos cambiar, ¿no? Híjole. Vamos. Tres. Una buena. Tres. Ya ganamos. Dos, uno. Arriba. No sé con quién ir. Bien, Martínez, bien. Se le cayó Martínez. Ganó Ari, sigue. Y no para. Resultado final. Dígamelo. El equipo rojo con Álvaro Besen como refuerzo esta noche. ¿Sí? 3 victorias. El Alvarito era ese equipo azul que viene con hambre, con ganas. Con todas las ganas de hoy de ganar, porque ayer les fue muy mal. 5 victorias, así que son los ganadores del duelo del reto viral. De una, saludos. Muy bien. Bueno, y mande de una vez. Un saludito ahí para Yolanda Barquero y sus nietos Douglas y Amanda, allá hasta Grecia. Saludos, fuerte abrazo. Saludos a don Fernando Quesada, que nos ve todos los días, a Marisa Cerdas, a Nancy y el grupo de Escazú, a Juancito y a Randall González, que está en el collón de la abuela. Un besote. Saludos a don Cornelio Casanova, el papá de Randall Casanova, que nos está viendo pegadísimo siempre. También a los felitos que cumplen años. Y hay un montón de gente, un José Humberto, que dice saludos, los quiero mucho, bendiciones. Un saludo a Paola Castro y a su hijo Maximiliano, que ayer cumplió años. Y también a mis papás, Rocibel Ovares y José Alfredo Martínez, que son super fiebre de conexión. Yo quiero aprovechar Matarrita. A Cari, la mamá de Daniel Matamoros. Cari, feliz cumpleaños. Cierto. Ok, aquí nos unimos todos. Feliz cumpleaños, Cari. Que la estés pasando muy lindo. Y ahora sí nos vamos a una pequeña pausa comercial, porque después del programa nos vamos de fiesta con Cari, ¿no? Vamos a comercial y ya casi regresamos. El ansia de fiesta con Cari. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y aquí no se perdona absolutamente a nadie. Ya estamos en el espejo. Vamos a iniciar con el equipo azul. Vamos de una vez. Okay. Vamos, vamos. De una. Vamos. Faldas, okay, vamos. Okay, vamos. Y viene, va a aparecer la palabra allá en el espejo, en pantalla. Ok. 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 Película de Disney y Pixar. Sí, exactamente. High School Musical. Sí, se vuelve, Soli. Son tres minutos, se vuelve. Muy bien. Ok, vamos a ver. La bella. Blancanieves y la zapatilla. Siga, no, siga. ¿Cómo se llama? Sí. La Cenicienta. Bien. Corre, okay. corre. Se vuelve. Bien, okay. Está bonita esa, está bonita. Ya, ok. Vea, Soli. No sé. Vea. No sé. Siga. No sé. No, ¿cómo okay. no? Pasa no. una. Siento un dálmatas. Ahora okay. que. Bien. Ok, va. Bien. Vean, Merlin. Anda volando hoy. Anda volando. ¿Eso qué es? Rapunzel. Vea qué bien. La Bella Durmiente. Vea qué bien. Bien, Coto. Me impresiona, de verdad. Me no, tiene no, 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 la voy a adivinar, no, Daniel. Dale. Alicia en el País de la Maravilla. Okay. Muy bien. ¿Listo? Vea qué bien, Coto. ¿Qué hace Merlin? Merlin está lanzando hace como media hora, según una pura danza. Danza contemporánea. No vas a ver. No. Ah, sí. El deseo, el genio. Ajá. El genio de la maravilla, de la botella. ¿Cómo se llama? No. Sí, el genio de la maravilla. ¡Aladino! Bien, costó. Sigue. Ok, va. Muy bien. Va. Ya la pegó. Los Minions, sí. No hablen. Nada de números. Nada. Viene, no. Habla, Caribe, si los enteranos. Sí. Dale, Peri. Nada de números, ¿verdad? Vamos. Ah, eso está. Saluda. Bien. Hey, yo es que no soy muy buena para los cuentos. Encantada. La Bella y la Bestia. Pase. No. Pasan. El libro de la selva era. Ok. Ve. Sin hacer mucho ruido. El Rey León. Sí, siga, bien. Corra. Corra. El tiempo está pasando. Viene. Vea. No, ya. Eso se llama, está boxeando, Meli. ¡Rapunzel! ¡Enredados! ¡Bien! No, Martínez. ¿Quién sigue? ¡Corra! Viene. Ok. No me hagan ruidos. Sin hacer ruido, sin cantar, sin nada. Solís sin cantar. Ah, ok, perdón, me dejé llevar. No sé. ¿Cómo lo vas a ver si tiene una chiquita? Dale. Pasa. Frozen. Ok. Frozen, ok. Listo, ya. Se vuelve, Coto. Sí, Hércules. Tiempo. Y. Tiempo. Muy bien. Muchísimas. Lo que me queda clarísimo. Lo que me queda clarísimo es que Coto ve todas las películas. Tiene muy buena imaginación para actuar. Coto dedicó su vida a ver películas. Ok, empezamos de espaldas. Voy a ver. De una, tres, dos, uno. Cuidado, yo te digo. Listo. Ya. La Bella y la Bestia. Bien, máquina. Buen ritmo. Vamos a ver. Ay, perfecto. Bien. Hay una escena. Ajá. Háganla con él. Sí, bien. Háganla con él en la misma escena. ¡Ey! Sí, no, ya, no más números. No sé. No sé, números. Ya pasó. Dama y el vagabundo. Dama y el vagabundo era. Vamos. La que sigue. Maestra. La Sirenita. Bien, corriendo. La que sigue. Bien, Álvaro. Bandas. Está bonita esa. Está bonita. Ya, se puede volver. Vea que vea Marita, ahí anda volando hoy. Siga. Vea lo que está haciendo Mari, vean a Mari. Paso. Ok, Mulan. Era Mulan. Sí, Mulan. Decime, está okay. bonita, está bonita. Decime. Ya. Ok. Hágala. Vea que bien. Uy. La hada. Ve a Rodolfo. Qué bueno, Rodolfo. El gato con bota.
el fachín. Este. No, callado, silencio allá atrás, silencio allá atrás. Esto fue la más difícil de nosotros, viejo, ¿eh? Bien. ¡Ey! Ya, lista. El tartán. Bien, muy bien, muy bien, Mari, ah, rapidísimo. Devuelve el lodo. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Bien. Los Minions. No, véame, véame. No hablen, los trolls, no hablen. Trolls, 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 trolls. No hablen, trolls. No hablen, no hablen. Los enanos, no. Bien, Gabo. Los Simpsons. Bien, Gabo César. Muy bien, Gabo César. Ratatouille. Esa, ¡sí! Oye, la... Es fantástica, bien. La actuación. Se queda ahí, Mario, de espalda, por favor. Ah. Y ahora sí se vuelve. Qué bueno. La cara de Gabo se ganó el Oscar. ¡No! La cara de Gabo se ganó el Oscar. Eso está para un... Guiñito, guiñito. Stinger, sí, claro. Cambio, cambio, cambio. No, Bambi, Bambi. Bambi, Bambi. Ah, ok, Bambi. Hey, hey, se queda ahí, tranquilo, ya. Pinocho. Eso. Linda. Voy, voy, no, voy. Muy fácil. Vas. Pinocchio. Y tranquila, Mari, todavía no. Esa, dale. Ya, hola. Ya. No vi. Ajá. Vea, vea. Bien, bien, Bari. Me gustó eso, Bari. Me gustó eso. Bien. Ay, Shrek. No. Vea, vea, vea lo que están haciéndole. Vea, vea, vea qué. No, no se lo sabe. Pollo. No se lo sabe. Vamos. Chicken Little era. Ay, Chicken Little. No. Ay, ay, no. Ay, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, jamás. Tiempo, tiempo, no, venga, no, para acá de una vez. Estamos en serio, no. Chico de producción. Sí, ese sabe. No, no, jamás, no, no. Utopía. Todo bien, utopía, pero hay película que... Venga, para el otro lado. Que ni el equipo... Oscar lo adivinan, viejo. Siento que es una noche... Venga. Siento que es una noche complicada. No, no, no. Celeste. Para algunos compañeros. No, están demasiado difíciles. Con igualdad de condiciones, sí. Siento que es una noche complicadísima para algunos compañeros. Sotopía, cuénteme, ¿cómo estuvo eso, Pablo? No sé, justo. Hay que reconocer el esfuerzo de Álvaro en la actuación. Rodolfo, que dejó ahí más de un sticker listo para ser hecho. Eso sí. Avisémosle a Stefan Monge. Cinco correctas. Ah, bien. Bien, bien. Está bueno, eso sí. Pero los que andan hoy imparables. Alonso Solís, Daniel Martínez, Merlin Villarreal y Alejandro Cotto. 7 correctas, Giovanni. Muy bien, todos claro están ganando. Sí, claro que sí. Felicidades a las cámaras de ustedes, como siempre. ¿Qué? Actores, yo le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá, que es fiel admiradora toda la vida de Álvaro Mesén, que le mando un saludo bien, también. Bien. Saludos. Saludos muy especiales a Rocío Ortega, que es una señora de la abuela, súper seguidora de Conexión, y Arturo Herrera Venegas. Un beso. A toda la gente en La Ceiba y en el centro de Alajuela, pura vida. Saludos a Eric Mata y por supuesto también a Jeffrey Vega y a doña Ivette, que está de cumpleaños. Muchas bendiciones, dice que siempre nos ve. Doña Ivette, bendiciones, pura vida. Veas que el viernes que usted no estuvo aquí, vino una señora de Nicoya que quería conocerlo. Así que no, ahorita no me acuerdo el nombre, pero por lo menos mandé un saludo. Pero este viernes viene, pero este viernes este sí viene está. Vamos a estar aquí, este si Dios lo permite. Y a Silvita, okay. A Silvita, no te llover y a su familia. Saludos a Juan Díaz, Samuel en... La Aurora Heredia. Un saludo para nuestro camarógrafo José Ramírez. Okay. Vamos. Ya, ya, Juan Pablo. Con ese saludo nos vamos de una vez a Jugar 21. De una vez. Por cierto, el viernes tendremos programa con público, por si usted quiere venir. 87-09-0606. Ya puede solicitar su espacio. Tendremos el chistín. Claro. Y viene un coterráneo mío. No sé si usted se acuerda de él. Hace tiempo lo hemos visto. Dicen que es uno de los mejores contadores de chistes del país. Coterráneo. Coterráneo mío. Y solamente le voy a dar esa pista. Solo para no quedar así. Es Ramonense. Ramón es. No, Ramonense. Chunche, ya usted sabe, no diga. A ver. Ramonense. Viene de Monchester. Chunche. Cuidado, se le sale. Es actor de cine. Sí. Jugó en la liga. Oiga. Es de Monchester. Solo eso le voy a decir. No digo nada más. Ahora sí me jodo. Lo dejé picado. Pero picadísimo, picadísimo. Estamos picados, no sé quién es. Sí. Pero bueno, vamos de una vez con el 21. Ya saben, público aquí en vivo. Y también vamos a tener un invitado que no sabemos en este momento quién es. Pero vamos a tener un buen invitado. Vamos, Messi y Colpo. Empezamos con el 21. Sí, sí, sí. De una vez.
Mire, Álvaro, ahí en la línea. Hay rebote. Ya usted sabe, ¿verdad? ¿Sabe cómo se toca? Se dan la mano ahí. ¿Cómo se pone? Como buenos contrincantes. Tiene que abrir. Esta se gana, esta se gana. ¿Pero cómo es? Tira, tira. Primero él y 21. El que mete abre. 21, normal. Tiene que meter para poder empezar a jugar. Tiene que tocar. Tiene que abrir. Tablero siempre. No le haga cat. Ah, ok. Ya lo dijo. Ya me lo dijo todo. Ya me lo dijo todo. Que Álvaro lo probó. No, no, estamos practicando. Estamos con el Álvaro. Es estilo único de Coto, pero muy efectivo. Métele más fuerza, Álvaro. Vamos, vamos, al tablero. Ahí está, Jeffrey Dahmer. Ay, se me está quedando corto. Okay, es la válvula, es la válvula. Mecha. Vamos, ahora es que terminamos a las 9. Pesas. Más fuerza, Álvaro. Sí. Hay que llegarle, Alvarito, hay que llegarle. A las 9 puntos tengo que salir. Ahí vamos. Vamos, Coto. Nada, nada. Cambiemos. Vamos, cambiemos. Álvaro. Ese estilo de Coto sí me impresiona, ¿eh? Pero es efectivo. Dale, Álvaro, con más fuerza, con más fuerza. Tiene estilo, por lo menos, vea. No, se me tocó. No ha llegado ni una. Bien, Coto, ahora sí, ya Coto. Ya abrió, ya abrió. Suave, Bari, suave, 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 suave. ¿Cómo más? Abrió Coto. Suave, suave. Ahora sí, ya abrió Coto. Ahora el rebote. Tome. Dale, dale. Bien, Coto. Bien, Coto. Vea, Coto, se inspiró ya. Bien, tres. Sigue Coto. Sigue. Bien, 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 bien. Vean el estilo, vean la forma. Ah, es feo. Pero, ¿qué es famoso compañero. Muy bien. Se inspiró el cuadro. Dale, Álvaro, métele fuerte, Álvaro. Métele fuerte. Fuerza, fuerza. Varo, varo. Mucha técnica, Álvaro. Cerca. Sí, vamos a llegar al rebote. Vamos, Álvaro. Ojo. Y sí, bien, uno más. Cuatro, bien, bien, cinco. Coto. Bien, Coto. Y ahora sí, ahora sí, sigue, sigue. Y ahora recoge el rebote, se acuerda. Calma, pueblo, calma. Eso es, eso que. Calma, calma. Tiene, tiene pinula, tiene pinula. Rebote, rebote. Qué lástima. Bien, bien. Te ganó, Coto, te ganó, ya te aviso. Te ganó. Te ganó, Coto. Ey, cuidado. Te ganó, Coto, ya, Álvaro. Ya lo vi, ya lo vi. Bien, Coto. Uno más, Álvaro, en la serie. Ya le agarró el toque, Álvaro. Alvarito tiene que tocar, ¿eh? Volvió a cero. Volvió a cero. Podemos ir adelantando lo de las historias a las 11. Claro. Que nos lo vaya contando de una vez. Vaya Ginés, diciendo, por favor. Llamen a Ginés. Ginés. Creo que hay dos. Hágala completa. Bien, se completo. Bien, bien, sigue, bien. Sigue. Ahora sí, ya gana el mismo. Que siempre toque, que siempre toque. Pero lléguela, pero lléguela. Ahí está, listo. ¡Esa! ¡Arriba! ¡Hola, caballito! ¡Agarre ese Coto! ¡Agarre ese Coto! ¡Vamos, vamos! Que siempre llegue, vamos, claro, Álvaro. Que sí, vamos. Uy. ¡Chao, Coto! ¡Vamos, rebote! Eso. Bien. Bien, 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 bien. Siempre con pie. Siempre con pie. Bien, Coto, bien. Ojo, ojo, ojo. No, mucha, mucha papaya. Mucha papaya. Bien. Vamos, Coto, concéntrese. Vamos, vamos, vamos. Vean la forma de levantar. Es muy feo lo que hace. Hey, yo lo que siento es que va, se va a resbalar por los zapatos, bien, bien, me Coto, parece. Bien. Es que no se los prestó Peter Pan, tranquilo. Son mágicos. Son mágicos esos zapatos. Llame a Ginés, porfa, Solís, llámela. Para que llegue rápido. Buen tiro ahí. De aquí a que termine ya. Ya va a ganar Coto. Tiene que arreglar el tablero porque ya está quebrado. Eso sí. Le dan durísimo. Bueno, ahí. Uno, uno más. En serio, para bien, que se traten, Álvaro. Para que nos hagamos. Vamos, Álvaro, que llegue. Claro. Esa va. Bien, claro que sí. Ahí va. Bien. Tiene, tiene que hacernos un planche de. De vamos, de vamos, Álvaro. Hay que llamar al mob. No, porque ay, dura tres años. ¡Vamos, Coto! Eso. Aquí, aquí ganamos. O Coto. Lo ponemos en un puente. ¿Eh? Uy. Ese no. Que le pongo bien, un puente Coto. Baile ahí, arriba. A ver si acaso aguanta. Y esa más. Rebote. Solís, ya le llegó Ginés ahí, sí. Por si quiere hacer el avance de las historias. Sí, está duro esto, Ginés. Vamos, estados, estados, está cerquita. ¿Verdad? Vamos. Uy, aquí está Coto, en esta ganas. Buena. Ya. Vamos, Coto. Tiene que ganar en esta. Listo. Ah. ¿Cuánto, ay, claro, vamos? ¿Cuánto vamos? 16, 17, 18. 18. Está duro eso. Vamos, Álvaro, la serie. Dos series y va. Cerrado. Ahora sí, Coto, en esta, en esta. Concéntrese, concéntrese. Tranquilo, respire. Vamos, ya, respire, te quiero. Suavecito. 17, 18. ¿Qué querías? ¿Qué querías? No, 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 no. Ya me estén. Ojo, Solís. 20, ojo. Oh, pero Álvaro, ahora. Álvaro, Álvaro y tablero. Álvaro y tablero, tiene que ser rebote, vamos. Vamos, vamos. Aquí está Coto. A Coto. A Coto. Con esa cara. Con esa cara. Oh, no, 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 ¡ah! ¡Vamos para 31! ¡Vamos para 31!
Vuelve a ganar fuerza, Varo. Coto, suave. Bien. Concéntrese, papi. Hacela, ya. Una más. Coto los cordones. Concéntrese. Los hacela, cordones, hacela. Coto. Coto los zapatos. ¡Yeah! ¡Y la show! Señoras y señores, otro casi, duelo casi, más casi, primero de la noche lo ganan. ¡Dios! ¡Los azules! ¡Están celebrando por todo lo alto! Seguimos saludando, qué lindo. Saluden. Bueno, no sé, porque yo creo que ya tiene que darlo. Sí, mejor vayan y saludan con Luz. Sí, voy a ir a saludar. Saludos a Raúl Rodríguez. Todos juntos. Aquí estamos. Bueno, por lo menos traje suerte, ¿verdad? Eso sí. Esa elegancia, tengo que decirlo. Es verde la esperanza. Eso es. Bueno, compañeros, yo les quiero contar un poquito de lo que tenemos para esta noche. Esto yo creo que le va a interesar mucho, sobre todo aquí a nuestro compañero Pablo Gabas, porque vamos a hablar del mate palmareño. Sí, Gabas, tenés que irte a dar una vueltita por Palmares, porque allá está súper, súper de moda tomarse un matecito, pero eso sí, es el mate palmareño. De hecho, ahí como que se ha vuelto muy popular y todo, nos llama mucho la atención, porque bueno, y sabemos que en la casa de Pablito no puede faltar, ¿verdad? Pero bueno, lo curioso es que aquí como que, no sé, como que lo buscan mucho. Yo lo veo un toque diferente, nada más, ¿verdad? Es una preparación diferente, pero bueno, vamos a ir a descubrir de qué se trata el mate, que se ha vuelto todo una sensación en Palmares. ¿Y saben qué también tenemos hoy? Especial para los compañeros hoy aquí en Conexión Fútbol. El cartel amarillo se fue otra vez a pasear. Está recorriendo todo nuestro país para buscar esas quejas, para permitirle a los costarricenses expresarse. Así que acompáñenos. ¿Pues tenés alguna quejita, no? ¿Sabes lo que me encantaría? Ir a probar el mate palmareño. Me parece muy bien. Vamos a ir en conjunto ahí con los chicos. Yo me apunto. Y después, si me puedes traer el cartel de quéjese, ajá, me voy a quejar con algunas cositas que están pasando acá, okay, en Conexión. ¿Está bien? Me parece. ¿Te parece si vamos a un corte comercial? Vamos. Y en minuto volvemos, porque se viene la mejor parte de Conexión Fútbol. Cuando lo mueve. Bueno, como ustedes ya saben, tremendo invitazo que tenemos el día de hoy acá, Álvaro Mestén. Álvaro, bueno, ahora, como nos dijo Pablo antes, estás dedicado casi que al triatlón y esa cosa. Hay una actividad importantísima este próximo domingo, contanos, ¿de qué se trata? Estamos apoyando a la Asociación de Triatlón de Belén. Tiene un acuatlón este fin de semana, el domingo 19, en el Polideportivo de Belén, para que nos acompañen. Hay 4 categorías. La inscripción cierra miércoles 15, para que pongan atención. Es 20,000 colones, incluye camisa hidratante, chip. Va con chip. Ah, muy bien, muy importante. Son 4 categorías donde los papás pueden acompañar a sus hijos. Han hecho otras en otro momento y se pone muy bonito. Es un ambiente muy lindo. ¿Cómo hago yo si quiero inscribirme? En la página, ahí hay un WhatsApp que podemos ahorita poner. Uh-huh. Ahorita se lo pasamos. Ahorita se lo pasamos. Ahorita sí, porque a mí se me olvidó. Pero okay, en la página de Tribelén. Tribelén. Ahí lo pueden buscar, sí, en Facebook. Ahí está toda la información, si no ahorita la ponemos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué? Vamos de una vez con las cabecitas. Se pone bueno eso. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó? Quiero mandarle un saludo a todas las mujeres. ¿Qué pasó ahí? Ya viene. Venimos cabecitos, ¿ok? Ok, quiero mandarle un saludo muy cordial a todas esas mujeres que pasan conectadas con Conexión. Que después de ese trabajo arduo que hacen todos los días, sacan el rato para divertirse y estar pegadas ahí en el 11, a las 8, todos los días. ¡Eso! Y que cada día sean más y cada día son más y más que se van fumando. Casi me hace llorar, le doy un abrazo. Casi me hace llorar y todo. Así es, gracias a todas esas damas. Diva, ya leyéndolos y empezamos con las cabecitas. De una vez, empezamos en 3, 2, 1, un minuto. Doña Carmen Vallas Castro dice: mi ídolo Álvaro Mesén, un saludo, vea, desde Guapiles. Igual, un saludo. Dice que le saludemos desde Pérez León, a Anit Castillo, a Nieves Víquez desde Belén, Elvi Arguedas desde Barranca Punta Arenas, Mari Flores desde Tibás. ¡Oh! Se la llevó. No.
Ahí, ahí reclamos. Desde la Perla del Pacífico, Mariano Guevara. Rafaela Vargas de saludos. A Ruth Hidalgo, Tota Agüero, Ingrid Corrales desde Golfito. Qué montón de gente nos envía sus mensajes. Le falta más cuello, Mauricio. Todo eso en la fotografía que sucedió ahora. Sí, es impresionante. Gracias, gracias, gente. Vamos, Martínez, ya se les está acabando la pólvora. 4-1 a esto. Ganándolos, bueno, 4-2 en este momento. Ahí, y se, bueno, Martínez, como era estrategia ahí. El Chuche también se la devuelve. Esto sí, ya se despeinó el Chuche. Se despeinó. Y tiempo. No, eso, Martínez tiempo. Lo gana. 6-3, ganando el equipo azul. Mari Merlin, aquí viene. Es un duelo de técnicas esto. Duelo de técnicas, viene balón. Roxy Moya desde Miramar de Punta Arenas. Wesley Rosales desde Los Ángeles de Tigarán. 1, tiempo. Ahora sí, sigamos. Oy. Gol de una vez en la primera de Mari. Bernardita Montoya. La dice que la saludemos. Franklin Vargas también. Anda bailarina. Eso. Bueno. Es zigzag eso. Muy bien, Noé. Aquí es un duelo, Noé. De movimiento. Buena parada por parte de Merlin. Ahora sí. Oh, se pegó una lámpara. La lámpara. No, eso fue para engañarla. Nada más. Un gran engaño. Otro gol. Todo el mundo asustado aquí. Pero otra vez, otro susto. ¡Qué buen ritmo! ¿Qué es eso? No sé, está como haciendo zumba. ¡Bien! ¡Golazo! 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 Después de la zumba viene el gol. ¿Lo vio? Buena rodilla. Oh, ahí va, ahí la tiene medio. Y corre por ella, se la ganan. Oiga, basta ya. Aquí la gente está preguntando si hoy también tenemos live después del programa, Solís. Dice que le toca, ya terminó esto. Y gol. 4-1. Ahora sí, clasicazo se viene. Ah, no es clásico. Ah, no, viene Coto contra Gabas. Gabas contra Coto. 3, 2, 1. ¡Pum! Gol. Y una vez se dio. Durísimo. Ok, oigamos al DT. Él es rápido, Coto es rápido. Vamos, Coto, que si lo manejas. Dale, para adelante. Eso, eso. Muy bien, papá, eso es suyo. Bien. Ay. Está buena. Manténgalo ahí. Buena. Vamos, Coto, que se puede. Eso, papá, ya se puso adelante. Dale. ¡Oy! ¡Oy, falló! Se le va. Aquí, hace malabares Coto también. Y le ¡oh! ¡Ay, vale dos! ¡Ay, doble! Máquina, Capi. Capi, vale dos. ¡Oy! Se te cayó un ídolo. Más o menos. Algo nunca antes visto. Vean a Coto volando. 6-4. ¡Doble! ¡Triple! Con todo eso se desarmó, señores. ¿Qué es esto? Se cayó el estadio. Con todo y Marcos. Okay. ¿Cuánto vale ese? 6-6. Vale 5, vale 5. Dale la repetición. Desarmó el estadio. Dale la repetición. ¿No desarmó el estadio? Uy, se fue. Y vea. Ahí está. No. Ok, quedó 6-6. Que Coto no va ayer el Ladio Cordero, lo desarma sin haberlo construido. Vamos. Ahora sí, Rodolfo Solís, Rodolfo. 3, 2, 1. Arrancamos. Ese es el deporte de Rodolfo. No. Una vez. Muy bien. Van parejitos. Pum. Golazo ese de Soli. Viene. Segurísimo. ¿Cómo están yendo los duelos, Álvaro? No. Ahí, favorito. ¡Ay, golazo! Le falta achicar a Alonso. Ah, eso es, le falta achicar. Oiga, Alonso. Que achique. Está funcionando. ¡Pum! Dale, Fofi. Uy, buena tapona esa de Fofi. Tiene más cuello que 5-2. ¡Uy! Ojo con esta. ¡Vamos! ¡Y! En medio. No sea grande, Fofi. ¡Ey, buena! No sea grande, Fofi. Otro. Está duro el partido. Tiempo. Y se lo ganó. Gana Solís. Gana Rodolfo. Ojo con esto. Hay chance para un juego con reto. Ustedes deciden. ¿Quién quiere retar a quién? Ustedes deciden. Acá no son temas fofo. ¿A quién? A Fofo. Son temas fofo. Fofo de nuestro canal.
Fofo es el suyo. Rodolfo. Sí, nosotros Fofo. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes a quién? Ya, vea, Solís tomando la batuta. No, pero ya jugaron. Ya jugaron Rodolfo y Solís. Nosotros vamos a poner al Chunche. Vamos a poner el Chunche. Vamos, Capi. No, pero ya jugaron Coto y Rodolfo y Gabas. Vamos a definir. No, tienen que ser dos que no hayan jugado. Si van, Gabas y Solís. ¿Eh? Vamos, Capi. No puedo Gabas y Solís. Sí, se puede. Y empezamos en 3, Solís, 2, vea los cordones. 1. Los cordones, Solís. Uf, se apiaron a Coto ahí por estarle metido. ¡Uy! Ahí. Ahí, la chica, ahí. Gabas. Bien, eso, Gabas. Tuvo. Está buena esa chica. Bien, Capi. 1-0. Ahí. Tape, aguántelo, tape. Aguántelo. Vamos, Capi, tape. Bien. Eso. Aguántelo ahí. Sí. Cuidado, se va con todo. Cuidado. Vamos, Capi. Vamos a sacar sin tranquilos, ser. Tranquilos. Bien, Capi. Otro gol, 2-1. Vamos. Ahí, aguántelo. Bien. Ay. Qué buena. Creo que ganamos. Ay. Uy. Y apenas que la pega en el tubo, ahí achicando, casi desde la media cancha está achicando, tape. No pasó. Uy. La paró apenas, no pasó ese balón. Capi. ¡Vale, viva el aire! 2-1, ese último no. Ganamos. Iba en el aire esa, vale. Yo opino que un empate porque la bola le pasó por debajo de las piernas, pero, y eso vale doble. No entró. Ganamos. Por eso, ya había terminado. Pero igual vale. Pero igual íbamos a 1. Era como la cancha de supercampeones, no llegó. No llegó nunca. Los días de Riquelme, si pasa el túnel por debajo de las piernas, es gol. Yo no sé, es que independientemente de quién haya ganado este juego, ustedes fueron los grandes ganadores de la noche. Y evidentemente tenemos que agradecerle a Alvarito Meseras por haber venido acá. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Me vuelvo otro día a jugar. Sí, ya, tal vez con la cabeza ya más. Pero está, gracias a Dios, sí, recuperado, sí, sí. ¿Verdad? Bendito Dios. Fueron. Por la gracia de Dios. ¿Cuántos días en cuidados intensivos? En cuidados intensivos, no sé, como tuvo que haber sido como dos días. Yo desperté el tercer día ya en cuidados intermedios intensivos. Imagínense. Pero gracias es a Dios. Crítico, también. ¿Sabe qué es importante, Pablo, de Álvaro? La familia. Claro. Marisabel, la familia, los hijos que han estado ahí. Y creo que cuando uno tiene gente que lo quiere y que lo ama, siempre lo está trayendo al lado de uno. Entonces, y, eso para mí es importante. Y toda la gente que hizo oración, que sí, no me olvido de ellos. No puedo agradecerle a todos, pero que Dios los bendiga. Muchas gracias, Álvaro. A ustedes. Ginés, Luzania, así terminamos la noche con un mensaje como este de Alvarito, que yo sé que a todos nos llena de satisfacción porque así es la vida, ¿verdad? Siempre tiene nuevas oportunidades. Y nos alegra muchísimo por Álvaro, de verdad, que Dios lo siga bendiciendo, lo siga cuidando, lo siga protegiendo. Y es que ese es el impacto de las oraciones de las personas en la vida de uno. Y se lo dice aquí esta servidora, se lo dice allí también con conocimiento de causa por lo que ha vivido ella con Gerardo, lo que ha vivido a nivel personal. Y bueno, que lo diga Álvaro también, las oraciones hacen verdaderos milagros. No, y algo curioso, contarles, ¿verdad, Alvarito? Nosotros fuimos compañeros disfrutando de un cafecito en el cuarto piso del Hospital México. Sí. Ahí, las dos parejas, ¿verdad? Ah, qué romántico. ¿Verás qué lindo? Qué bonito. No, la tertulia de la tarde. ¿Sí? Sí, no, muy bien. Muchas gracias y bendiciones a todos, de verdad. Un gran abrazo. Igual. Buenas noches. Saludos buenas a Gerardo. Noches.